El control se ha intensificado este mes en algunos sitios estratégicos del municipio, donde las autoridades viales han detectado el aumento considerable de la actividad informal. Con el apoyo de la Policía Nacional, estamos haciendo operativos en los famosos terminalitos donde la gente está utilizando el transporte informal. Estamos haciendo operativos donde se le están elaborando comparendos. Llegando a la Cumbre, al Campanazo, a Villaluz, aquí al Casco Antiguo, a Cañaveral. Además de los operativos, las autoridades del municipio realizan campañas pedagógicas para inculcarle a las personas la importancia y la necesidad de utilizar el transporte legal. Nosotros tenemos un cronograma de trabajo con la Policía Nacional. Y nosotros, fuera de que el día que no tengamos el apoyo de la policía, nosotros también tenemos compañeros en sitios donde hemos detectado puntos de abordaje para el mototaxismo, el transporte informal, ahí tenemos unidades, pero semanalmente son 3 días que se están haciendo los operativos con el apoyo de la policía. La Dirección de Tránsito de Florida Blanca recordó que la mayor parte de los comparendos que expide contra los informales es por parqueo en zona prohibida, falta de documentación y utilización del vehículo para una actividad ilegal.